única alternativa fácil para los niños es cruzar el cable. 25, 30 segundos y están al otro lado. Venga, de rojo. No, no, que yo tengo el mío, que no tiene. Entonces venga, a ver, y yo le echo. Hágale. ¿Ya? Venirse por cable porque por abajo uno llega más tarde. El puente es muy lejos y por el cable no. No le toca echar a patas. Yo personalmente no, aún no me atrevo a cruzar solo el cable y lo llevo haciendo hace más de 10 años. Los niños no tienen todavía la percepción alta del riesgo, del temor a perder la vida. Yo siento volando por el cable. ¡Dale, vete, porque nos quedamos! Cuando les toca salir a una cita médica o a cualquier cosa, entonces toca ahí sí utilizar los cables. Pues que si nos los arreglaran más de una manera más segura. No ha habido el momento histórico en que las entidades territoriales diferentes se unan, crean un convenio. Si en realidad la polea se suelta o los nudos de la arnés se sueltan, un accidente sí podría ocurrir. Le pone las dos manijas y después pone el freno y se echa la bendición y se va.